Andan desnudas, en cueros, tapadas sus vergüenzas, con sus arcos y sus flechas en las manos, haciendo tanta guerra como 10 indios. Me dieron un flechazo por un ojo que pasó la flecha a la otra parte, de la cual herida lo he perdido, y no estoy sin fatiga y falta de dolor. Así relata en su diario Fray Gaspar de Carvajal el encuentro que Orellana y sus hombres, entre los que estaba él como cronista, tuvieron con las valientes amazonas el día 24 de junio de 1542. Ellas dieron nombre a un río y majestad a una tierra femenina y valerosa, la Amazonia. Algunas de sus legendarias fragancias ungieron y perfumaron a mujeres de leyenda. Esa es parte de este cuento de ambición y naturaleza deseada que hoy vamos a contarles. La selva madre ha sido y es traicionada por sus hijos. Esta maquinaria vomita 6.000 toneladas anuales de neumáticos deshechos, carne de vertedero. No vamos a comenzar nuestro programa hablando de problemas ecológicos, de la contaminación del medio ambiente, aunque también podríamos hacerlo. Vamos a hablar del árbol que llora, del caucho, como así bautizaron los maya, a ese árbol del que surgen elementos tan cotidianos en Occidente o las pelotas con las que jugaban sus niños, del árbol del caucho. Y también vamos a recorrer esa historia suicida e irracional de la búsqueda del dorado en la selva amazónica. El descubrimiento para Europa del látex, la sangre del árbol del caucho, supuso una revolución para la Amazonia que aún hoy somos incapaces de cuantificar. Los colonizadores aprovecharon un conocimiento indígena más y le dieron una utilidad industrial tras la que despegaría toda la región de manera inequívoca. En 1870, una aldea fundada por los portugueses, que se llamaba hasta entonces Barra, cambia de nombre y de ritmo. La industria cauchera la convierte de la noche a la mañana en Manaos, capital del estado y exportadora de 3.000 toneladas de caucho. En 1900, la metamorfosis es ya total y de su puerto salen más de 20.000 toneladas gracias a la técnica del ahumado. El mundo entero gira a principios de siglo recauchutado con látex amazónico. Europa crece a la sombra de un árbol sagrado y sangrado. En 1910, Manaus es ya por entonces considerada el París del Trópico, una esmeralda en el corazón de la selva, el centro del mundo en el lugar más alejado, en mitad de la jungla. Aún así, Manaus contaba con su propia compañía de tranvías eléctricos, 10 colegios privados, 25 escuelas públicas y la biblioteca mejor dotada de toda Latinoamérica. No podía, llegada a este punto, faltarle a esta ciudad la ópera. Y Eduardo Ribeiro, gobernador de la época, hizo construir uno de los más fastuosos templos del bel canto. Inaugurado en 1896, después de 17 años de obras, este edificio, que costó por entonces 3 millones de dólares, se convirtió en el símbolo de una ciudad boyante. Su armazón de hierro fundido vino pieza a pieza desde Escocia, la piedra desde Italia y las 60.000 tejas vidriadas y decoradas con los colores de la bandera de Brasil que hacen brillar su cúpula desde Alsacia. Hoy este teatro sigue siendo un capricho artístico en mitad de un gran capricho natural. Abandonamos el Teatro Amazonas sin olvidar
que este fue el lugar habitual de compañías de prestigio como el ballet ruso y que hasta el propio Caruso cruzó media Amazonia para cantar en él, aunque tuvo que retirarse, pues las enfermedades selváticas truncaron su gira tropical. Por entonces, en 1915, Manaos alcanza la cima de la producción de látex. 80 millones de árboles del caucho son explotados a lo largo de 3 millones de kilómetros cuadrados de selva. Pero 30 años antes, unas semillas robadas por los ingleses son plantadas en Asia. El caucho se adapta muy bien a su nuevo emplazamiento y a Brasil comienza a hacérsele imposible competir en precio con ese nuevo productor. En la ciudad de Fausto, el decorado se derrumba. Y hoy podemos apreciar, en un simple paseo por Manaos, la grandeza y la caída que se dieron a la par y en muy poco tiempo. La fisonomía de una ciudad que lo fue todo gracias a la industria del caucho y que lo perdió todo cuando este se agotó. Así, el primer caso de biopiratería acaba con el esplendor de la industria cauchera amazónica. Hoy, el gran negocio de la borracha queda reducido a unos cuantos talleres de reparación de neumáticos. El propio gobernador y padre de la gran urbe, Eduardo Ribeiro, se suicidó al no poder asimilar tanto retroceso. Importaciones americanas. Pero la conquista de la selva sigue tozudamente su caminar. Cada día miles de personas se preparan para el asalto y decenas de comercios abastecen a los aventureros que quieran adentrarse en las entrañas del gran río. Se calcula que 200.000 familias viven del extractivismo, teniendo como base de operaciones esta ciudad. Esta tienda nació en tiempos del caucho y hoy aún mantiene su importancia, su señorío. Su dueño tiene 72 años y lleva 60 al pie del cañón. Un sirio llegó hasta aquí con lo opuesto, su padre, y la fundó ahora hace un siglo. Mi padre, joven. Mi padre viene de abajo. Trabajando desde abajo. Ven. Mi padre trabajó mucho. Manaos entonces tenía menos casas. Pocas casas. Bonitas. Tenía pocas casas. Después fue creciendo. En Manaos corría el dinero. Aquí vendía mucho. Yo vendía 4.000, 5.000, 10.000 por día. Dólares. Y hoy, pues nada. En el año 2000, el Manaos del señor Karam es el mayor parque industrial de componentes electrónicos de América Latina. Y su condición de puerto franco convierte a esta ciudad casi en un paraíso fiscal donde burlar a la inflación. Más de la mitad de los televisores fabricados en Brasil se hacen aquí y sus precios son 3 veces más baratos que en el resto del país. En menos de un siglo, Manaos ha pasado de ser el París del trópico al Hong Kong del Amazonas. Muchos son los buscadores de tesoros que se mueven por aquí. Su misteriosa y poderosa naturaleza sigue siendo un valor en alza. Con sigilo nos acercamos a nuestro próximo protagonista. Durante años, el hombre blanco ha venido a esquilmar la selva amazónica como estamos viendo, a veces en busca de un dorado peculiar, y se encuentra a través de la cultura indígena con seres tan prodigiosos como este. Esta pequeña ranita
interesantísima, conocida como Filomedusa bicolor. Ese es su nombre científico. Si yo la besara, igual que en el cuento, en busca de mi príncipe azul, mis labios inmediatamente se inflamarían. Su piel encierra algunos secretos interesantes para las multinacionales de la farmacopea internacional. Con seguridad, si besamos a esta perereca amazónica, comenzaremos pronto a tener visiones y no nos será difícil ver convertidos en príncipes y princesas psicodélicos a cualquiera que se nos ponga a tiro. La secreción que recubre su piel es muy tóxica y los laboratorios internacionales lo saben. El género Filomedusa al que pertenece esta rana es característico por poseer una mucosa de la que han conseguido aislarse 300 compuestos bioactivos. El veneno de la piel de este animal es 27 veces más potente que la morfina. Sabiéndolo, en enero de 1998, los laboratorios Abbott, uno de los gigantes mundiales del sector químico farmacéutico, anunciaban la comercialización de un nuevo compuesto, el ABT-694, conseguido precisamente a partir de una toxina existente en el cuerpo de uno de estos animalitos. Surgió así una nueva generación de analgésicos capaces de sustituir a los derivados del opio para combatir el dolor crónico, y también un negocio de 500 millones de dólares y del que la Amazonia no recibe ni un solo duro. Así como la Filomedusa bicolor, como todos los otros sapos y ranas, ese es el bufo marinus, aquí de Amazonía también, y el género ocurre en todo el mundo, ¿no? Y él ha sido introducido en Australia. Y él también, como las otras ranas y sapos, tienen glándulas en la piel con veneno, ¿no? Con sustancias químicas venenosas. Y en Australia, los jóvenes han empezado a usarlo como alucinógeno, ¿eh? Aquí hay glándulas, las parótidas, que tienen veneno, y muchas veces, y así como otras glándulas, pero aquí se concentran. Y los tipos a veces agarran esos sapos y pasan la lengua, ¿eh? Entonces esa sustancia, si es ingerida en pequeñas dosis, es alucinógena, pero es muy peligrosa porque a veces si se traga mucho se puede morir. Así como los perros, muchas veces perros agarran los sapos y se tragan ese veneno. Alcaloides muy peligrosos y a veces mueren. La batracotoxina que acumulan en su piel estas delicadas ranitas de colores también es considerada una de las más potentes sustancias de origen no proteínico encontradas en la naturaleza hasta el momento. Los dendrobátidos solo buscan con su piel la repulsa de los predadores. Pero cada año miles de estas criaturas son capturadas en el Amazonas y llevadas a diferentes laboratorios del mundo. En ellos llegarán a pagar hasta 50.000 pesetas por una sola rana, que habrán comprado en cualquier aldea por solo 150. A gente tem recentemente foi preso um cidadão alemão. Recientemente fue apresado un ciudadano alemán en el aeropuerto de Sao Paulo que estaba portando 550 ejemplares. Ese incluso de la fotografía es uno de los ejemplares que le fueron aprehendidos y tuvimos la oportunidad de poderlos depositar en la universidad. Esta persona se los llevaba a Alemania y Holanda. Probablemente el destino final sería un laboratorio de análisis de sus principios activos. Existen casos también de biopiratería con algunos vegetales, en el caso de algunos principios activos de origen natural. Un laboratorio farmacéutico de gran porte llega a gastar en torno a 300 millones de dólares en los procesos de investigación, hasta llegar al producto final que va a parar al mercado. Aunque los resultados de las investigaciones de los bioquímicos
sean positivos para la salud humana, si son reprochables los métodos de exportación masiva sin control y sobre todo de enriquecimiento al margen de los países de origen. Conviene hacerse algunas preguntas, hasta ahora sin respuesta. ¿De quién es la propiedad intelectual de todos estos descubrimientos? ¿A quién correspondería entonces beneficiarse de los mismos? A los pueblos indígenas no solo se les roba el territorio, también la sabiduría y todos los productos farmacéuticos comercializados a los que nos referimos fueron revelados ingenuamente a grandes empresas que hoy patentan un conocimiento ajeno y muy productivo. La medicina natural de los indios amazónicos está siendo embotellada y vendida por biopiratas multimillonarios. Por ejemplo, del veneno de esta cascabel se saca una cola biológica, bactericida, antiinflamatoria y cicatrizante, que ha supuesto una revolución farmacológica al sustituir a los tradicionales puntos de sutura. Los tucanos, araras y yanomamis son conocedores de las virtudes del veneno de las serpientes desde hace siglos y compartieron su conocimiento con biólogos a sueldo de algunos laboratorios. No pueden imaginar que hoy una de estas serpientes puede alcanzar un valor en Singapur de $20,000. Volvamos por un momento a la rana de nuestro cuento. La filomedusa es drogadura. Yo tuve la oportunidad de probar, tener esa experiencia aquí en la Amazonía, donde que se llama un mestre, ¿no?, que vivió mucho tiempo, más de 14 años con los indios, y él trajo esa que llaman de vacuna, que es la secreción, que la traen en un palo, que la conserva así como deshidratada, y él trajo y aplicó esa vacuna en muchas personas, y yo estaba ahí acompañando a ver lo que pasaba y a conocer un poco más sobre eso. Quedé desacordado un tiempo, algunos minutos, y después volví y ahí empecé a saber dónde estaba y todo más. Pero no llegué a tener alucinaciones, pero pasé muy mal. La impresión que tenía que he perdido como 1 litro, 2 litros de agua en minutos, por la piel. Como a este profesor de zoología, también nos gusta cruzar la afilada frontera que separa la teoría de la praxis y hacer kilómetros, millas de río virgen en busca de la experiencia. Seducidos por la historia de nuestra ranita, quisimos comprobar si, como creíamos desde el principio, las grandes multinacionales de la farmacia se habían aprovechado de los conocimientos de los indígenas amazónicos. Viajamos durante días hasta este tramo del Amazonas, compartido por Brasil, Colombia y Perú. En él viven los indios Ticuna, en poblados a orillas del río, donde la evangelización ha dejado su impronta y donde esta etnia, aún con un grado de aculturación máximo, mantiene algunos usos y costumbres tradicionales. El nombre científico con el que se la conoce mundialmente, ya lo hemos dicho, es Filomedusa bicolor. Pero aquí es sustituido por el de toda la vida, Bacoró. Así conocen generaciones enteras de ticunas a esta rana de la salud. Algunos notables del poblado van hoy a demostrarnos las propiedades que tantos laboratorios del mundo dicen haber descubierto. Lo más sorprendente es ver cómo estos indígenas católicos mezclan un ritual tan pagano con el símbolo de la cruz que cuelga de sus cuellos. Las ranas han sido capturadas esta misma noche, sin daño para ellas. No pueden vivir en cautividad, se mueren y además dejan de segregar su mágica alquimia al perder la libertad. Mm.
bajo un árbol con una lamparilla de petróleo, calientan unas pequeñas agujas de madera con las que van a hacerse una pequeña erosión en la piel de la muñeca. Por ahí penetra el veneno de la rana, por ósmosis. Solo 3 minutos son suficientes para comenzar a notar los efectos. Yatul exprime las glándulas parótidas del animal como si se tratara de un tarro medicinal y va administrando las dosis a sus compañeros de nombre cristiano, pero de piel india, como él. Ángelo, Manuel y Benito poco a poco van entregándose al poder cutáneo de estas pacoros. Estamos asistiendo a un ritual que debieron ver antes algunos de los biólogos que multinacionales de la farmacia enviaron por aquí hace unos meses, como nos cuentan en la aldea. Pagaron aquellos científicos hasta 300 pesetas por cada rana capturada y se llevaron 2 sacos llenos. No se trata solo de buscar efectos alucinógenos. Los indios toman rana cuando sienten jaquecas, dolores crónicos o diarreas. El remedio es eficaz y las madres también se lo dan a sus hijos ante ciertas enfermedades. La posología es calculada por los mayores, sabiendo que más de 3 puntos en su muñeca puede llevarles a la muerte. Eso es perereca. Esta rana quita la pereza de uno. La apatía y te quedas fuerte, alegre, así. Ustedes se han puesto solo un punto, pero ha habido personas que nos han contado que a veces se meten más puntos, más pinchazos. Sí, sí. ¿Podría morir una persona si se pone muchos? Si pones muchos así... Mueres seguro. Porque el veneno... Es muy fuerte. Primero sentí dolor de cabeza. Se me iba la cabeza. Después mi estómago comenzó a revolverse hasta que devolví. A los pocos minutos fui mejorando y se me pasó. Ahora me encuentro fuerte y alegre. Me encuentro mejor. Después de esta lección de medicina natural, otra de educación ambiental. Las ranas vuelven a ser liberadas. No matarás. Es el único mandamiento que coincide de lleno con su cultura. Los indígenas están siendo perseguidos también por compañías de biotecnología en un ataque que se llama biopiratería, en la que personas disfrazadas de ecologistas con camisetas de defensa del medio ambiente, lo que están haciendo es acercándose a los chamanes, a los pajés, a los curacas, a los hombres medicinas de estas 180 culturas, en el caso de Brasil, indígenas, para apropiarse su conocimiento, de la misma forma que si en nuestra cultura se patentara la hostia y llegara aquí un señor del Amazonas y patentara algo tan sagrado como puede ser para nosotros la hostia. En el mundo amazónico también hay formas sagradas. Seres vivos activados hace millones de años y viviendo en orden, mucho antes de que el ADN de nuestra especie imaginara organizarse. Aquí se dan todos los colores, todas las formas, todos los aromas. El 80% de las especies vegetales de la Tierra, abiertas de par en par, en la palma de la mano de la selva tropical. En la superficie ocupada por una manzana urbana, en 1 hectárea de terreno amazónico, podremos llegar a identificar 300 especies diferentes de árboles. Pues bien, en Francia, por ejemplo, en esa misma superficie, solo 50.
La Amazonia es así, desproporcionada y fascinante, gigantesca, pero delicada. Un árbol de la familia de las papilionáceas, de madera roja como una brasa, dio nombre a Brasil. Hasta ese punto está unida esta república a su vegetación. Y hasta ese punto, el futuro de la gran nación brasileña debiera ser el mismo para el palo Brasil. Pero ajenos a la historia y a la etimología, los piratas de lo vivo se encuentran aquí a sus anchas, calculando cada palmo de estas selvas como si se tratara de un enorme pastel al que sacarle suculentos beneficios. El reino vegetal al servicio del hombre, alimentando involuntariamente a su propio verdugo. Un imperio económico que no tiene miramientos, solo dividendos. Desde que el hombre blanco llegó al Amazonas, muchos han sido los que han dado sus vidas por interpretar su mensaje natural, por arrebatarle secretos confesables. Algunos insignes botánicos murieron aquí clasificando plantas remotas. Sus intenciones casi siempre eran sanas, conocer para conservar, pero a veces sus investigaciones iluminaron el voraz camino de los que solo piensan en hacer grandes negocios. Para ellos, el palo Brasil, el caucho o el cacao, solo sirven en las estanterías de un supermercado, bien etiquetados y no como parte de un ecosistema del que dependen sutiles equilibrios indispensables. Mientras observo estas plantas de interés económico de la Amazonia, recuerdo el problema de la biopiratería, que lamentablemente está asolando la región amazónica, con la utilización por parte de muchos laboratorios internacionales de plantas de la Amazonia. Y el beneficio de esa utilización nunca llega aquí. Por eso, hoy tenemos leyes que protegen nuestros recursos vegetales. Y ciertamente, conseguiremos, con estas normas y mucha vigilancia, hacer una utilización legal y justa de los recursos de la Amazonia. Cuando Adolfo Duque, gran botánico al que debemos el nombre de varias decenas de árboles amazónicos, descubrió este árbol, Marilyn aún no había nacido. El Pau Rosa cautivó al hombre de ciencia por el maravilloso aroma que desprendía su corteza y le bautizó científicamente como Aníbal Rosaeodora. Varias décadas después, Marilyn Monroe confesaría arropar su desnudez todas las noches con unas gotitas de Chanel número 5. Seguramente sin saber que su piel estaba siendo regada por esa esencia amazónica. Así un sencillo árbol tropical cedía glamour a la diosa del celuloide. Sin el Pau Rosa, Marilyn seguiría siendo bella. Pero gracias a él, su leyenda creció como el Amazonas en época de lluvias. De una reina a la victoria regia. Así Richard Schomburg, botánico inglés, bautizó hace 160 años al nenúfar más grande del planeta. Él honraba a su reina, y en cambio olvidaba que los indígenas siglos antes ya habían dado nombre a esta planta.
De un tiempo a esta parte, a las plantas amazónicas no solo se las roba el nombre, también el espacio para crecer y para ser. En 1999, la Amazonia perdió 1.700.000 hectáreas, una extensión similar a la ocupada por Navarra y el País Vasco. Ante las llamas, el bosque encantado cede terreno chamuscado a plantas más rentables. El estado de Mato Grosso sí que debiera volver a ser bautizado. Pierde la selva fragosa, que le dio nombre, a paso de gigante, y cada año que pasa se parece más a una estepa manchega que a una región forestal y tropical. La agricultura es su asesina, y agotar la fertilidad de su suelo en poco tiempo, su sentencia, como así han planificado los señores de la soja. En estas llanuras se libra quizás la batalla más dura y menos conocida de cuantas debieran interesar a los defensores de la Amazonia. Un dilema que el gobierno de Brasil camufla bajo el ambiguo paraguas del legítimo desarrollo. Selva o soja, así de simple. Hoy Brasil es la segunda potencia después de Estados Unidos en el cultivo de esta planta, que alimenta a nuestros cerdos y gallinas o aliña nuestras exóticas comidas con su aceite. Algunas aves propias del cerrado brasilero, como el emá, también se ven atraídas por esta revolución verde, pero ya no tienen bosques en los que cobijarse y reproducirse. En los años 60 se cultivaban en Brasil 432.000 hectáreas de soja, hoy 13 millones. Esta planta de origen chino se está adueñando del territorio virgen. Los estados de Amazonas, Rondônia, Acre, Roraima, Maranhão y Tocantins están cambiando su fisonomía en aras de una riqueza agrícola que por el momento no tiene límites territoriales y sí interesados apoyos internacionales. Solo en Mato Grosso y Rondônia, el Banco Mundial ha invertido 469 millones de dólares. Las grandes plantaciones, además, producen enormes beneficios a sus dueños, pero muy pocos puestos de trabajo. Este monocultivo está muy mecanizado y la media de trabajadores es de tan solo 2 por cada hectárea. El suelo devastado de la selva es muy pobre y hay que estimularle químicamente en demasía para que produzca el ritmo que el mercado demanda. Así, a decir de muchos expertos, no será difícil aplicar dentro de unas décadas el axioma que persigue a nuestra especie: soja para hoy y hambre para mañana. Este grano viajará desde el interior de Brasil hasta los puertos de Osaka, Liverpool, Rotterdam y Hamburgo. De ello se encarga el grupo Maggi, el rey de la soja, la mayor empresa productora de soja del mundo. Este clan familiar de origen italiano compró su primera hacienda en 1979 y hoy controla la agricultura de varios estados, facturando anualmente varios cientos de millones de dólares. Este año han exportado 1.100.000 toneladas de grano de soja y su grupo financiero está compuesto por 13 compañías. Después de duras negociaciones, hemos conseguido entrevistar a uno de los hijos del fundador y darle una oportunidad para que se defienda de las acusaciones ecologistas. Yo aseguro que no podemos abrir la mano. Brasil no puede abandonar sus cerrados, sus llanuras, sus selvas, los lugares en los que tiene posibilidades de alta productividad. ¿Abandonar en nombre de una preservación? ¿Conservación de la naturaleza? ¿Para qué?
En Europa, en los Estados Unidos, en los países más desarrollados, ya se hizo de todo. Ya se deforestó. No tienen reservas forestales. Sus ríos no son del todo navegables. Y quieren pisotear el derecho de Brasil, el derecho matogrosense, el derecho de nuestros ciudadanos y usar nuestro potencial natural exclusivamente para ser conservado. En nombre de una preservación que nosotros no concordamos de forma ninguna y entendemos hasta que... Pensamos que esa es una forma de presionar a Brasil para que este país no cree las infraestructuras necesarias y no sea competitivo en el mercado internacional. Porque si nosotros fuéramos competitivos y el mundo no consumiera más alimentos de los producidos en ese momento, los precios disminuirían y los gobiernos americano y europeos tendrían que aumentar sus impuestos. Por tanto, sin duda ninguna, todo ese movimiento de ecologistas ecológico está comprado. Cuiabá es también la ciudad en la que reside un viejo amigo de los Maggi, su socio inquebrantable, el senador Vicente Buolo, padre de la ferrovía. Hello. Después de 30 años de lucha política, este apasionado de los trenes, como pueden comprobar por la decoración chic de su despacho, ha conseguido poner en marcha un trazado ferroviario de más de 5.000 kilómetros que prevé llegar a transportar en el año 2003 10 millones de toneladas anuales de grano de soja. Una infraestructura única en el mundo, pagada exclusivamente por los productores y con la que Brasil pretende triplicar los efectos económicos, pero también ambientales, no lo olvidemos, de su agricultura extensiva. ¿Volverá a repetirse en Brasil el espejismo del caucho? Ahora, para el senador, solo es tiempo de soñar con un nuevo mito del Dorado. Ahora se instala en Mato Grosso un nuevo ciclo. El ciclo de la ferrovía. Aquí nos ya tivemos. Antes ya vivimos el siglo del caucho. Aquí. De las piedras preciosas. Ya tuvimos muchas bases de progreso y desarrollo. Pero el progreso que ahora nos aguarda, en este siglo que se aproxima, con la gran producción que vamos a tener en todas las ciudades y en todos los estados. Exactamente, el Mato Grosso va a transformarse por completo. El primer cambio va a ser ese. Nosotros vamos a transformar a nuestro estado en el granero del Brasil. De eso no tengo la menor duda. Sobre el último palmo de tierra que les queda, los indios Kaiowá guaraní lloran a sus muertos. No tienen nada alegre que celebrar. Solo rinden homenaje a sus difuntos, lastimeros y humillados. No es su primer funeral. Los brillos del dorado codiciado por el hombre blanco aquí son opacos como la muerte. Desde esta aldea, la euforia del senador Buolo nos parece sencillamente patética. Estamos en Panambiciño, la tierra del suicidio. Según la Constitución, los Kaiowá son brasileños de pleno derecho. Pero cuando nuestra cámara visitó su poblado, 308 personas se habían suicidado en los últimos 13 años ante la imposibilidad de seguir viviendo. Estas son las sepulturas de los tres últimos indios que hace una semana se quitaron la vida. Para Helén, de 13 años, Luis, de 16, y Mauricio, de 19, el negocio de la soja fue la maldición que les llevó a la tumba. Tumbas que también están amenazadas por la maquinaria agrícola.
Ah, no sé. Primero otro que me no sé. El otro amigo de mi hija murió allí abajo. Y después ella vino aquí. Lo que pasó con mi hija de 15 años es que ella tomó el veneno fuera de la casa con sus dos amigos. Y aquí cayó. Cayó aquí dentro. Vino a morir. Ya estaba muerta. Ya está muerto ya. A Cleoncia solo la queda esta hijita y un futuro muy negro para criarla. Tiempos difíciles. Yo voy a quedarme en el lugar de mi hijo. Él está enterrado aquí, bajo esta tierra. Mi padre vive aquí también y mi madre también está enterrada en esta tierra. Yo tengo que vivir aquí. Los chiquillos están enterrados así. Aquí está el Mauricio, aquí mi hijo y aquí la chiquita. Hasta tal punto el cultivo de soja interviene en la extinción de este pueblo que el agrotóxico utilizado para combatir las plagas es el que utilizan los indios para envenenarse. Nadie asume su culpa. El tiempo pasa y la selva y sus indios van siendo aniquilados. No hay sitio para ellos en el Brasil desarrollado, aunque con un poco de suerte, a lo mejor reciben alguna limosna. Nosotros tenemos un acuerdo con los indios. Entendemos que toda la región gana dinero y no es posible que solo ellos vivan en la miseria. Por eso nosotros les pagamos un peaje por cada camión, cada automóvil que cruza su territorio. Gracias a ese dinero, los indios tienen la posibilidad de cuidar de su salud, hacer sus compras y crear alguna estructura que les permita vivir mejor. Por tanto, nuestra relación con los indígenas aquí en el estado de Mato Grosso es la mejor posible, habiendo un respeto mutuo de los indios a los facenderos y de los facenderos a ellos. ¿Se referirá el caritativo rey de la soja a esta mansión unifamiliar? ¿O a este lujoso balneario? Hace 200 años, los Kaiowá guaraní ocupaban un 25% del territorio matogrosense, con un área similar a la de Portugal. Hoy, los 25.000 hombres y mujeres de esta etnia ocupan menos del 1% de ese territorio, conviviendo hacinados en reservas, en el espacio equivalente a 60 campos de fútbol. Es imposible seguir resistiendo. Demasiados sueños rotos y poco espacio vital para atisbar el futuro. La Fundación Nacional del Indio les asiste con impotencia, exigiendo la salida de los colonos de las tierras indígenas y colocando las cosas en su sitio, más allá de los prejuicios. Es posible que un indio sobreviva en este choque cultural que estamos viviendo ahora, con esta densidad poblacional. Pero es preciso que haya espacio de tierra, y eso no va a disminuir la producción de soja, de manera ninguna. Inclusive con los colonos. Dicen que los indios van a echar de sus tierras a los colonos. No son los colonos de manera genérica. Son 38 los colonos que están dentro de la aldea de los indios. Los demás no. Los demás están fuera del perímetro de la aldea y no tendrían problema. El mundo de la soja ya estranguló a otras etnias como los Xabante, Enahué-Nenahué o los Terena. La esquilmación de los recursos naturales en la Amazonia es aún más desalmada que en otras áreas naturales del mundo. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, la selva aquí está humanizada. Quien quiera destruir la jungla para hacer sus negocios tendrá que ser capaz de asesinar a los pueblos que la habitan. Liderará un genocidio seguro. Los jóvenes de la aldea de Panambiciño se lo ponen fácil a los colonos y se quitan la vida ellos solos, desubicados y sin expectativas. Las estadísticas son escalofriantes.
de edades comprendidas entre 12 y 18 años, han sido 123 los suicidas. De entre 18 y 24, 63. Es decir, el 65% de los suicidios antes de cumplir los 25 años. De todos ellos, esta joven se salvó. Fue más potente el refresco de naranja que el pesticida con el que lo mezcló para matarse. Y los médicos pudieron salvar su vida de milagro. Los colonos han destruido la selva de sus días y de sus noches. Y hoy, como el resto de la tribu, vive confinada en una reserva que tampoco le mantiene a salvo. No sabemos por cuánto tiempo seguirá queriendo vivir. Solo sabemos, eso sí, que su rostro indio le hace falta a esta tierra atormentada. Ella llevaba dos meses guardando el veneno. Estaba trabajando en una facenda aquí, en nuestra propia tierra, por muy poco dinero. Y el dueño temía que se envenenara. El facendero tenía escondido el veneno. Pero ella sabía dónde estaba. Lo encontró y dividió un poquito para cada uno. Bebieron y murieron tres. Dos mujeres y otro hombre también murió. Mi amiga siempre me hablaba de la tierra. Me decía, me quiero casar. Pero ¿cómo voy a hacerlo si no tengo dónde hacer una casa nueva? Me decía con ilusión que iba a juntarse con su hombre, pero que no tendrían dónde vivir. Era su obsesión. Decía que vendría a vivir conmigo. Ella siempre hablaba conmigo. Me contaba todo. Siempre me hablaba. No queremos cambiarnos a otro área. Queremos nuestra tierra. Nuestra tierra y no otra. No queremos irnos a otro lugar. Yo ya intenté suicidarme y volveré a hacerlo si esto sigue así. El suicidio es como un grito de socorro. Los indios están desestructurados. No existe caza, no existe pesca, no existe tierra. No existe una educación buena ni una salud adecuada. Los indios no tienen plantaciones ni tienen un sueldo a final de mes. No trabajan, no tienen medios para hacerlo. Entonces el suicidio es su manera de pedir auxilio a las autoridades competentes. Porque debido a esa desestructuración ya no pueden vivir de forma tradicional, con esa armonía que les unía a la naturaleza. Aquello no volverá más, porque los colonos, la propia sociedad blanca, los facenderos, destruyeron prácticamente todos los recursos naturales que existían en las aldeas. Los kiowas reclaman lo justo. De todo su territorio tradicional, al menos las 1.240 hectáreas que les corresponde por ley. Sistemáticamente, en los últimos 30, 20 años, todo lo que no fuera área indígena está siendo derrumbado. Todo lo que no fuera área indígena, esta que es el área de Parisi, muy buena para la agricultura, está completamente sitiada por las empresas agrícolas monoculturistas. Entonces está produciendo un impacto muy grande sobre la economía, sobre los recursos naturales de estas poblaciones. Esta es una cuestión muy seria, porque todo lo que no sea área indígena está siendo completamente invadido y ecológicamente destruido por completo.
A 500 años del descubrimiento de Brasil, poco tienen que celebrar estas personas. La miseria también las descubrió a ellas. A las puertas de un nuevo siglo, una actividad que dignifica al hombre, como la agricultura, se convierte en arma envenenada de destrucción. Primero fue el caucho, luego el oro y la madera, y ahora la soja. Argumentos económicos para una devastación sin escrúpulos. Después de visitar esta reserva sitiada, conviene hacer una reflexión. El gran productor de soja, el gigante del Mercosur, es también un país donde el 60% de sus habitantes tienen problemas de malnutrición. Brasil debería poner todo de su parte para cambiar esta situación, si de verdad quiere distinguirse por su modernidad. Algunos brasileños, de producirse ese cambio, ya no podrán apreciarlo. Sus vidas se apagaron, decidiendo matarse antes que dejarse matar, como último acto de orgullo indígena. Recuerden que hasta nuestra llegada, 308 indígenas se habían suicidado en esta aldea del sur del sur. Aún no sabemos por qué se suicidó. Cuando empezó a llorar, ya estaba muriéndose, cayéndose al suelo. De pronto se levantó y comenzó a hablar conmigo. Y me dijo: madre, he tomado veneno, solo un poquito. Solo un poquito he tomado, no es mucho, madre. Se chupó el dedo y pronto cayó de nuevo. En segundos ya estaba muerta. Hace un mes que murió. Ahora solo me queda un hijo, que quedó solo. Solo un hijo. La única hija que tenía se suicidó. Desapareció. Murió y acabó. Morir y acabar. Esa es la primera y la última lección de esta materia tan sombría que hemos aprendido hoy. Si nos roban la tierra, ¿qué somos? Durante siglos el hombre se ha sentido fascinado por la enorme riqueza de la selva tropical. Largos lustros ha invertido para encontrar la forma de abordar su tesoro de madera, alimento y minerales preciosos. Nuestro próximo capítulo nos mostrará las consecuencias irreversibles de la fiebre del oro en las gentes de la Amazonia. Una lección de economía sumergida que no olvidaremos y en la que buscaremos salidas razonables al laberinto amazónico, un paraíso que no tiene precio. Nos encontraremos aquí, como siempre, en la Amazonia, atentos a su última llamada.